Digo, ma, yo lo sé. Por eso yo vivo dando gracias. Eso fue un regalo que Dios me dio. Hay personas que Dios le quiere dar muchos regalos aquí. Si los regalos te van a engrandecer, que no te dé nada. Pero si tú sabes ir a Dios, sígueme dando regalos, porque yo seguiré creciendo. Y por más alto que me lleve, diga gloria a Dios, diga gloria a Dios. Dios quizá no me ha dado tanto dinero, pero me ha dado honra. Pero aplauda al Rey de Reyes y Señor de Señores. Maravillas. Y en la crisis, ahora yo preparé una habitación en casa y ponía, puse mucho de mis honores: llave de ciudades, reconocimiento de gobierno, experiencia en algunos lugares que me ha concedido ir a hacer curso peregrino en Israel, curso en Grecia, curso en Egipto. Y cuando vi la situación mala, lo puse todo en una habitación, porque la pandemia no quería destruir. Y cuando vi que no podía más, entonces me paseaba por la habitación. Usted que tiene cualquier honor, no lo vea grande ni pequeño, póngalo en un lugar especial. Y cuando el enemigo venga, tú no sirves, tú no vales nada, mira la pared, demonio. Ahí está el fruto de mi lucha, míralo ahí. Hoy estoy pasando una grande, pero volveré a estar bien, míralo ahí. Soy un campeón en la mano de Dios. Alábalo, varón. Estamos batallando. Dios mío, pero alábalo que Él vive. Podemos pasar un momento difícil, pero no una vida difícil. Podemos pasar unos días duros, pero vendrán días mejores. Alabamos a Dios y volveremos a alabarlo y estaremos bien. Diga gloria a Dios. Dígale que está a tu lado, voy a estar bien. Otra vez, dígase, voy a estar bien. En el nombre de Jesús, me voy a levantar. Voy a estar.